Oyen, por el placer de vivir. Claro que nunca es tarde para volver a empezar. Viene Laura García, terapeuta, a decirte técnicas para decir, oye, espérame, si otro ha podido, ¿por qué yo no? Por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Claro que yo esperaba con mucho gusto este horario porque es la hora de mi encuentro contigo por el placer de vivir. Te saludo a ti que me escuchas todos los días. Pero más te saludo a ti que le estás moviendo a la radio y te detuviste de repente en esta estación. ¿Quién es este? ¿Qué jabón lo patrocina? ¿De qué va a hablar? El programa se llama Por el placer de vivir. Te acompaño con la mejor música, pero te acompaño con temas matones. Así, temas llegadores. Por ejemplo, el del día de hoy, que nunca es tarde para reiniciar, para empezar, para reivindicar. Pues hay gente que le ha ido muy mal en el amor, pero ya se dio cuenta que es por su mal carácter. O por sus malditos celos. Como esta frase que no es mía, que el celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve. ¿Eres celoso, Joel? Mandé, ¿eh? No, ¿eres celoso? No, no, no. Jacibe Morales, ¿eres celosa? No, doctor, para nada. No. Para nada, doctor. Para nada. Bueno, no somos ni seremos perfectos. Aceptar equivocaciones con humildad es parte de la sabiduría. Frase matoncísima. Te la repito. No somos, ni seremos, y le agrego, ni pretendo ser perfecto. Aceptar equivocaciones con humildad es parte de la sabiduría. ¿Sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Hablé de mal. Hablé mal y hablé de más. Entonces, ¿sabes qué? Perdóname. Claro, me equivoqué. ¿Qué nos cuesta decir eso? Digo, tan fácil que es la vida cuando la hacemos de una manera respetuosa, cuando la vivimos de una manera afable, intentando de manejarlo con paciencia, con prudencia, con entendimiento. ¿Por qué repito yo esas tres palabras? Paciencia, para recordar que los tiempos de Dios son perfectos y que a veces debo de tener paciencia y no todo se arregla en el momento. Prudencia, para no hablar de más. Y entendimiento, para recordar que no todos tienen probablemente la misma capacidad, el mismo corazón, la misma, ¿qué palabra utilizar? Sensibilidad que tienes tú en un momento determinado. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de que nunca es tarde para comenzar o recomenzar, pero también la nota del día de Joel. Doctor, las promesas son promesas. Usted a lo mejor arrancando el año o hemos escuchado normalmente, prometo dejar de fumar, prometo ir al gimnasio. Pero ya falta mucho para empezar el año, Joel. Estamos no, pero vos. Desde arranque de años muchas personas hacen promesas. ¿Usted ha hecho promesas, doctor? Sí, las he cumplido todas. Sí, yo sé, el ejercicio, los hábitos, todo eso. Prometo anotar todos mis gastos. Pues les voy a contar la historia de unos chicos que prometieron amor eterno. Es que ya le iba a quemar, pero dije, no, prometieron amor eterno. Amor eterno. Amor pues eterno. Eso mucha gente lo ha prometido. Sí, 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 pero esto se hace viral así porque... ¿Por qué? Porque ellos estaban solos, no, doctor. ¿Cómo que estaban solos? Pues, sí. Ahorita le cuento por qué. Está interesante. Estaban solitos. No me sales con una novedad. No, 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 se van a ayer me saliste con una novedad que dije, mande. Bueno, más 52-81-28-610-170 es... el WhatsApp de Por el placer de vivir, nota de voz, mensaje escrito de donde quiera que me estés escuchando. Iniciamos Por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. Gracias por sus mensajes. Si alguien quiere platicar conmigo, envíe un WhatsApp al más 52-81-28-610-170 y te marcamos. Gracias por todos sus comentarios. Nos faltan
palabras para agradecer tanto cariño del público. El programa se está transmitiendo, obviamente, simultáneamente para Estados Unidos, para México, y lo hacemos con todo nuestro cariño. Y también para la República Dominicana. Estamos en Exa Santo Domingo. Tú sabes que hay técnicas muy prácticas para tomar distancia a ciertos pensamientos negativos. Para ti que tienes la costumbre de dar rienda suelta a los pensamientos sin darte cuenta el impacto que tienen en tu vida, porque la gente empieza a sufrir por adelantado por cosas que probablemente no van a ocurrir jamás. Ya empiezas a sufrir, empiezas a lamentarte, y si esto, y si lo, el mentado, y si, y le agregas. Te recomiendo que hagas una lista de tus pensamientos principales. Enuncia los pensamientos. A ver, los escribes. Pienso mucho en esto. Al escribirlos, los puedes analizar. Y te vas a dar cuenta que muchos de los pensamientos no tienen fundamento. Es lo que tu mente te ha hecho creer que es realidad. Escríbelo. También te pido que tomes distancia. Distanciarse quiere decir alejarnos de los pensamientos para verlos desde otro punto. Es como si tú quisieras verte desde afuera y te preguntaras, César, ¿en qué estás pensando? Eso es distanciarme. Y le hago conciencia a ese pensamiento. O sea, pienso en el proceso, pienso en la contradicción que puedo estar viviendo. Si yo digo que creo en un Dios, que tengo fe, que creo en un poder supremo, ¿por qué estoy teniendo tanto miedo? Ahí hay una contradicción. Si digo que le estoy poniendo todo el esfuerzo a mi trabajo y digo que y pienso que me van a correr. Bueno, ya te hablaron con... No, pero es que han corrido... Estoy adelantándome a un hecho. Estoy pensando en cosas que no han ocurrido y que... Si tengo y le pongo todas las ganas y hago el esfuerzo máximo, pues probablemente no vengo en la próxima tanda de personas que salgan fuera de esta empresa. Entonces yo deseo de corazón que no ocurra. Y si ocurre, en ese momento pensaré qué opciones tengo. O sea, en su momento tomaré la decisión. Eso es clarificar el pensamiento. Si llegara a pasar, en ese momento voy a tomar la decisión de lo que será más conveniente de mi vida. Hazlo, ahorita te doy otra técnica. Vamos con tu nota, Joel. Doctor, les quiero compartir acerca de las promesas que hacen a veces a través de redes sociales y que se hacen virales. Y esta historia es de unos chicos que cuando tenían 15 años de edad, que estaban en la preparatoria o que estaban en todavía estudiando, se hicieron la promesa que si ellos en el rango de 10 años no encontraban pareja, ellos se iban a casar. Yo sé que hay personas que conviven mucho en universidades, en escuelas, en trabajos y que van y comemos y vamos de un lado a otro, pero cada quien quiere encontrar una pareja. Entonces, estas personas se hicieron esta promesa y dijeron, ¿sabes qué? Mira, vamos a seguir nuestro rumbo, vamos a ver si encontramos pareja, cada quien. Si no, si pasan 10 años, tú y yo nos casamos. ¿Y qué cree? Que se casaron. Cumplen la promesa. Nadie consiguió pareja. O sea, obviamente. ¿Pero no será que agarraron lo que había? Pues no, pues, híjole, es que... Pues no agarré nada, pues ni modo, pues tú. Oye, esto es no, lo que hay. Es que ya nos habíamos prometido. No está tan mal. No está tan mal. Pues digo, quedarme solo, agarrar esto, pues agarro esto. Pues Giovanni y Génesis se acaban de casar. Después de esa espera de 10 años, nadie consiguió pareja. Se hacen virales a través de redes sociales y cumplen la promesa. Ellos se conocieron cuando tenían 15 años. Y ahorita pues ya están un poquito más maduritos y por ende dijeron, bueno, pues vamos a casarnos, vamos a intentarlos. Convivían tanto que hubo cariño, no sé si habrá ¿qué? O ha de haber pasado como... ¿Qué? Luego me pregunta, ¿qué? Pues no sé. ¿Qué? Es que veo tu cara. Si tuvieras la cara. Agarroncitos. Bueno, ¿y luego? Entonces, pero la cuestión es que se casaron. Cumplieron la promesa. Pero no sabes si hubo fuego en aquella amistad. ¿Usted cree que no? Pues no sé, porque... Porque yo creo que hay muy buenos amigos, deben de ver. Yo me imagino, me pongo en el lugar de Giovanni. A ver. Y si digo, oye, Lupe, pues si acaso no, para los 35, pues ni tú ni yo, pues nos casamos. Porque si eran muy buenos. Nos divertimos mucho. Eran muy buenos amigos. Yo creo que se han de haber conocido bien a bien. Bueno, pues cada quien habla en la feria dependiendo de cómo le fue. O sea, yo no sé qué. Tus amistades, güey. No. Mis amistades con respeto. ¡Ay, por favor! No, le digo, piérdeme el respeto. ¡Piérdeme el respeto! Ay, diría Paquita.
Bueno, Joel, gracias por tu nota. Qué bueno, que vivan felices por mucho tiempo. Que vivan felices. No para siempre, porque eso no lo vendió Disney hace mucho tiempo. Ay, doctor. Y la gente se lo sigue creyendo, todo eso. Ahorita venimos. ¿Tú sabes lo que es la prostitución de atención? ¿Qué? Bueno, Vero Marcos nos va a decir ahorita lo que es la prostitución de atención. Gente que te diga prostituto de atención. Prostituto de atención. Ven para acá. Ay, qué fuerte está eso, Vero. ¿De qué vas a hablar? La terapeuta Vero Marcos nos va a decir al ratito eso. Escuchas Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. En el bloque anterior te dije, te voy a dar técnicas para ponerle distancia a los pensamientos desgastantes. Y ya dije dos estrategias. Permíteme decirte otra estrategia que te va a ayudar mucho a evitar que la mente dé rienda suelta a tantas circunstancias que ni han ocurrido, pero que ya las estás pensando y las estás haciendo realidad con tus pensamientos. Y esta es que debilites las narrativas verbales. O sea, la narrativa que te esa narrativa, lo que tú te cuentas, lo que te estás diciendo, lo que te estás creyendo cuando estás en silencio o hay ruido a tu alrededor, pero tú estás sumergido en tus pensamientos. Esas situaciones que supones que van a ocurrir, que no nada más las supones, no. ¿Estás seguro o segura que van a ocurrir? Y no han ocurrido. Eso que te dices, tú es cuando llegue, y si me dice, yo le voy a contestar. ¿Que por qué llegué tarde? ¿Por qué? Porque tú siempre llegas tarde. Y cuando me diga, ¿cuándo llegué tarde? Yo le voy a decir, mira, llegaste tarde, acuérdate. El 23 de diciembre que tuvimos una posada y que ya estaba, y que teníamos muchas cosas que comprar. Y cuando ella me diga, ay, ¿tú qué andas comprando? Yo le voy a contestar, por favor. Hablando de compras, compras puras tonterías y siempre estás gastando y malgastando tu dinero. Por eso has tenido tantos problemas con tu marido. Y de repente llega la persona, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, te traje este obsequio. Fíjate que me acuerdo. Y ni siquiera te mencionó lo de llegar tarde. Ah, pero ya hiciste toda una historia, ya te contaste toda una tragedia. Y eso desafortunadamente ocasiona inestabilidad emocional, ocasiona infelicidad, ansiedad, problemas que pudiste haberte evitado si evitas, perdóname la rebuznancia, la narrativa verbal. ¿Blanca o Bianca? Eres Bianca con I. Bianca, te saludo con gusto, Bianca. Gracias, doctor. Me estabas oyendo, Bianca. Todo el tiempo, doctor Lozano. Todo el tiempo. Estoy súper emocionadísima. Déjeme decirle esto. Los suspiros de Jacibe se quedan cortitos. Pero si los suspiros de Jacibe son bastante profundos. Jacibe cuando suspira por esos amores que esos no se le dan. Son amores perdidos que ella recuerda. Son personas a las que les echa el ojo, pero no siempre donde pone el ojo pone la bala la Jacibe. Pues en este momento, doctor, la verdad yo suspiro a todo lo que da mi pecho porque para mí es un placer hablar con usted. Déjeme decirle esto, usted es mi psicólogo. Válgame Dios. Acuesto, me levanto. Dormimos juntos, Bianca. Se te va a emperrar el marido, por favor, Bianca. No te vaya a estar oyendo ese hombre. No, sabe que ya ahí, él dijo, mira, dijo, si no puedo con el enemigo, me uno. Y se unió. Ay, Bianca. Oye, ¿sabe mi... que lo adoro. Déjeme decirle esto porque mi pecho está a su máxima expresión de emoción. Hombre, le voy a decir por qué. Doctor Lozano, bien. Ya hablando en serio. Usted es una bendición en la vida de muchísimas personas y en la mía. Yo, gracias a sus libros, porque déjeme decirle que los tengo todos,
Todos. Y escucho sus programas, creo que 5 veces al día. Sí trabajo, ojo, no creo que soy... Pero usas el audífono y ahí me oyes con los audífonos. Sí, sí, por supuesto. Bianca, ya me alegraste mi día, Bianca, ya me lo alegraste. No tienes que decir más, me sonrojas, Bianca, me sonrojas. No, pues yo estoy más sonrojada y creo que hasta divorciada, porque ahora yo no me va a dejar. Oye, dime una cosa, ¿tú cómo le haces para controlar tus pensamientos? Estoy platicando de qué hace Bianca. Dame tu receta para no permitir que un pensamiento te desgaste, Bianca. Sabe que de verdad, y lo primero que pienso es en lo maravilloso que estoy viviendo, pero es que Ahí va usted siempre. Es la neta, es mi psicólogo. Pues no soy psicólogo, acuérdate que soy doctor, Bianca. Pero es que para mí así lo es, déjeme soñar. Ah, bueno. La verdad es de que yo me enfoco. Pero ya. Bueno. Me acabas de elevar hasta los cielos, Bianca, con tanto halago del día de hoy. Yo no sé qué voy ya a hacer. Ya nos elevamos. No, ya nos elevamos juntos. Bianca, hombre, te quiero mucho, Bianca. Gracias. Ya no te yo voy también, a... los amo. Que a ustedes también los quieren, ya. Ay, no, qué cosa me... No sabes cómo agradezco, no hay ni qué contestar, pero gracias a tanta gente linda. No tengo manera de agradecer tanto cariño. Ahorita volvemos, no te vayas. Quedé así como que me puse rojo. O siento que no sé. Doctor, ¿sí? Ya, tome aire, por favor. Vamos a una pausa, otra vez. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. @DrCésarLozano. Ha habido personas que dicen, ¿ya para qué? Ya estás grande. Papá, ya estás grande para estudiar un doctorado, como me dijeron a mí hace poquito. Pues sí me lo dijeron. ¿Cómo? Pero, oye, no sé, ¿te hace poco lo que haces? ¿Y ahora también un doctorado? Pues no. Y sí, mucha gente lo sabe, otros no. Sí, estoy estudiando un doctorado en psicoterapia, y lo cual estoy disfrutando inmensamente. Ahora hay gente que dice, pero ¿ya para qué empiezas a hacer ejercicio? ¿Cómo que ya para qué? Nunca es tarde. Laura García, vuelve, la voz sensual de la psicología. Por ya. Fin, doctor, que me vuelves a invitar. Pues es que aquí Joel estoy. No te quería traer, ya hombre. Sé, ya me di cuenta. Sí, a ver, cuéntame. Nunca es tarde para qué o volver a iniciar o qué. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es lo que le quieres decir a la gente? Es maravillosa esta charla porque todos los días, todo momento es un buen momento para volver a empezar. Empezar un proyecto, continuar un proyecto, como tú bien decías, estudiar, el hike, el ejercicio, el baile, la pintura... Ese proyecto de estudio que dejaste a medias, uh-huh. Hazlo. Pero aquí es bien importante, César, preguntarte, ¿cuál es el pasito que necesito dar para conseguirlo? No se trata de una carrera kilométrica, no. Yo quiero que pienses en el primer pasito. ¿A qué escuela hablar? ¿Con qué amigo? ¿A qué amigo preguntarle? ¿Qué tipo de entrenamiento necesito para esa caminata? Porque podemos sacar aquí corredores, caminadores, hikistas, de todo, pero pintores, profesionistas excepcionales. Mejorar la familia, César. Porque cambiar de carácter, nunca es tarde. A ver, si toda la vida has sido arisco, enojón, mal encarado. Yo conozco personas que han cambiado, pero después de una enfermedad. O sea, cuando ya vieron el túnel, pero que lo regresaron, entonces ahora sí dicen, la fregada, estuve a punto. ¿Cómo le hago? O estuve, o el portantito y me moría. Sí, claro. Ahí es cuando la gente cambia. ¿Por qué estamos esperando a que pase algo así no en la vida? No es necesario, no es necesario. A veces la vida nos sorprende con estos sucesos, pero ¿será necesario esperar a ese dolor? No, hoy. ¿Cómo puedo despertar para sentirme mejor? ¿Qué pasito dar al abrir el ojo o los ojos? ¿Qué oración hacer? ¿Con quién sonreír? ¿Con el que está al lado de tu cama o con el que está en la habitación contigua? Salir de la habitación y decir, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste hoy? ¿Qué planes para el día de hoy?
oye, haz algo para empezar ese cambio hermoso. ¿Sabes qué? Cuando yo era niña, mi más grande sueño, César, sería por el tipo de familia que yo tenía. En mi infancia, en mi familia nuclear, yo soñaba con una familia armoniosa. De veras que tenía ese sueño, esa niña pequeñita. Era un sueño que ni siquiera se daba cuenta que tenía. Hoy que ya tengo, ya estoy en el sexto piso de mi vida y que agradezco tanto a Dios, digo, ese era mi sueño. ¡Wow! Y la tienes. Y le doy gracias a Dios, pero ¿qué hago cada día para lograrlo, César? Yo creo en Dios, yo soy una mujer de oración. Oye, pero mi boquita yo la conduzco. Mis acciones, mis manos, mis pies, mi deseo de mandar el mensaje. ¿Qué digo en el mensaje? Ay, ¿por qué no me has hablado? No, ya empecé mal. Mejor di, oye, a lo mejor estás muy ocupada, pero nada más quiero que sepas que me estoy acordando de ti. Te mandé un mensajito, si me lo puedes responder, te abrazos. Ya, sí. Pero hay mensajes muy agresivos. Me dejaste en visto. No, por favor. Ay, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te deseo bien lindo día. Hijita, hijito, ¿cuánto te quiero? Que tengas un día. Y a veces no nos contestan los hijos, Laura. ¿Qué ha pasado? A ver si te pasa. Fíjate que uno de mis amadísimos hijos me dice, ¿qué onda, ma? ¿Qué onda? Y yo, pues nada, ¿cómo estás? Bien, ¿qué onda? Ah, pues ese no es su estilo de amor. ¿Qué onda? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí, así lo interpreto yo. Porque, César, tenemos un manual del deber ser cada uno de nosotros. Entonces, si mi hijo no me dice, hola, ma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi manual del deber ser dice, está mal. No, ese es el estilo de amar de él. ¿Por qué no lo acepto? Y el estilo de amar de él es recibir un mensaje de, hola, hijito, claro, qué gusto saludarte. Mira, te voy a enseñar algo. Le acabo de mandar a mi hijito un mensaje. Le acabo, es hace 3 horas. Claro. Y todavía no, ya me tienen visto. Pues está ocupado. Está ocupado. Mira, te lo prometo que no, ninguno de los dos han recibido nunca un mensaje mío diciendo, ok, como nunca tienes tiempo para mí, perfecto, gracias. No, jamás los dejo, no me contestan, probablemente no viste mi mensaje anterior, changuito. Nada más, si puedes, márcame. Y cuando me urge, les mando una nota de voz. Mijito, es urgente, nada más ayúdame a contestar esto. Tal. Perdón, papi, perdón, no te había visto. Pues ellos van. Te voy a decir cómo le hacen los jóvenes de ahora. Ellos van viendo prioridades. De ahora, aquí está esta chava, le contesto. Claro. Y luego ya se les olvidó el papá. Son millennials, son generación Z. No tienen el pensamiento que nosotros tenemos. Mis papás me dieron un manual, una piedra en mi espalda que me dice así es la vida. Pero la vida está cambiando mucho, César. Claro. Y los más inteligentes y los que vamos a ser y somos más felices decimos, él está pensando diferente que claro, yo. Pero me quiere y lo quiero y lo amo con todo mi corazón. Y cuando es el marido y no le contesta a la esposa, ay, Laura, vamos a ver. A ti no te pasa porque ese hombre es santo, ese es un sacrosanto sí, varón. La verdad, sí. Sí, la verdad es que no. Se rompió el molde con el marido de la licenciada ahí está, Laura. Se abrió el cielo y la luz. Y Dios te lo dio. Haz de cuenta que bajó así inmaculado. Ay, Dios bendito. Bueno, a ver, dime, pero cuando tú eres terapeuta, claro, y llegan las mujeres emperradas, es que no soy su prioridad, es que no me contesta, es que me cae bien gordo que me dejen visto, que te ríes. Por favor, ríete, mi reina. No te contesto. Acuérdate que hay diferentes lenguajes del amor, ¿sí? Y a él lo que le gusta es otra cosa. Entonces, a lo mejor el brinco, con el brinco te está demostrando el... A lo mejor, ¿cómo no? El ruido hasta fue Joel. Crush. Eso fue Joel, ¿no? Oye, la cenita. Oye, te invito al cine hoy. Oye, la cenita. Te invito. ¿Cómo ves? ¿Tienes tiempo? Ponle romanticismo, claro. César. Mira, el mensaje de Laura del día de hoy es, ya no seas dramático, por favor. Nunca es tarde para empezar. Gracias por traducir. Nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio. Nunca es tarde para cambiar tu mal carácter. Nunca es tarde para decir, voy a empezar a mejorar mi idioma inglés. Ay, como sí. Una... Saludo a una mujer que se llama Ana María, que quiero mucho, que me... Ayer recibí un mensaje de ella que a sus 60 y tantos años está en Estados Unidos, que nunca había, viene viviendo allá más de 20, 30 años, pero que ajá, no, que no le interesaba el inglés. Ajá. Y ahorita está estudiando inglés. ¡Qué bonito! Oye, pero ¿por qué no? Nunca claro, es tarde, nunca es claro, tarde. Y díselo a tus hijos, por favor. Que no está. Preescolar, primaria, secundaria, prepa. Mijito, hoy puedes hacer algo diferente. Si te ven hacerlo a ti, los vas a inspirar. Laura García, psicóloga. La encuentras, lauragarcia.psic. Sí, ahí en Instagram. En Instagram y en Facebook, Vive Plenamente. Sí, guión terapia breve. Guión terapia breve.
Así es. Gracias por venir, Laura. Gracias. Una pausa, no te vayas. Esto es El Placer de Vivir. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando por El Placer de Vivir. Te escuchamos. Más 52-81-28-610-170. Mándanos tu nota de voz por El Placer de Vivir con César Lozano. Buenos días, doctor Lozano. Yo le escucho desde Ixtapan de la Sal, Estado de México. Buenos días, doctor Lozano. Lo escucho desde Santiago Marabatío, Guanajuato. Hola, doctor César Lozano. Excelente día. Soy Violeta. Te escucho desde acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estado de México, Guanajuato. Gracias por escuchar el programa. Sus notas de voz nos estimulan, nos motivan mucho saber que este programa está cumpliendo con el objetivo para el que fue creado. Ayudar a disfrutar más la vida, tener más fuerza ante la adversidad, tener más actitud a pesar de que todo se pone en nuestra contra. Imagínate el tema que viene a decir Vero Marcos, terapeuta. O sea, esa lucha tan grande que tengo de llamar la atención. Ella le dice prostitución de atención, qué fuerte. Vero, te saludo con gusto, Verito. Por El Placer de Vivir presenta un momento de reflexión con Vero Marcos. Gracias, César. Encantada de estar en tu programa Por El Placer de Vivir, en mi segmento Un Momento de Reflexión. El tema que tenemos hoy es poderosísimo y nos va a hacer confrontarnos y darnos cuenta si en realidad somos o no somos prostitutos de atención. Se escucha fuerte, pero es que es una realidad que padecemos la mayoría de los seres humanos. Escuchen bien, la base de todos los conflictos en la humanidad se debe a una constante lucha por obtener la atención del otro. Y que cuando no la obtenemos, ejercemos la mentira, el control, la manipulación y cualquier otro tipo de estrategia con tal y por tal de obtener la atención de las demás personas. Todo esto lo único que hace es consumirnos energía. Y el estar buscando esta respuesta constante en los demás nos hace tener un hundimiento emocional que a las únicas personas que perjudica es a nosotros mismos. A lo largo de la historia nos hemos acostumbrado a pedir opiniones y a requerir la aprobación y el reconocimiento de los demás para sentirnos validados. Y esto es completamente erróneo. Cuando realmente te contactas con tu ser interior y te preguntas quién soy, qué quiero, qué me hace sentir bien, no vas a necesitar ni requerir absolutamente la opinión de nadie. Con que tú te sientas bien, con que tú te sientas en paz y con que tu conciencia esté tranquila con lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, vas a poder vivir una vida plena. Deja de buscar la aprobación en los demás. Vístete como te plazca. Habla como te concuerde. Entabla relaciones con las personas que sientas esa interacción y esa química de las almas gemelas que están alrededor de ti y que no te das cuenta por estar buscando la aprobación de las que no lo son. Cuando te das cuenta realmente quién eres y qué quieres y te volteas a ver a ti, vas a descubrir que la aprobación del otro no es nada más que la proyección de sus frustraciones y con ello jamás te va a dar el consejo y la aprobación correcta. Muchas gracias, yo soy Vero Marcos y nos vemos la próxima semana. Ha sido más claro. Gracias por todos sus comentarios y gracias a toda la gente que hace posible Por El Placer de Vivir. Nos encanta compartir contigo este programa y a toda la gente que nos sugiere temas, claro. Tenemos, gracias a Dios, los temas que estamos tratando son temas que los hacemos con mucho cariño. Este 7 de septiembre estoy en Los Mochis, el 8 en Culiacán, el 9 estoy en Mazatlán, Centro de Convenciones de Mazatlán, confirmado. 9 de septiembre, Mazatlán, Sinaloa. El 14,
Ciudad Juárez, Chihuahua, Paso, Centro Cultural Paso del Norte, 8 de la noche. Y lunes 19 de septiembre, Boca del Río, Veracruz. Son las conferencias más cercanas en México. Claro que también viene Dallas, Houston, Las Vegas, Milwaukee, Chicago en este mes de septiembre. No sabes con qué cariño hacemos la gira 2022 de Un Servidor, el tour, que gracias a Dios hemos tenido llenos totales en todos los lugares. Ojalá y sigamos con esta maravillosa inercia. Y esto habla de que pues teníamos necesidad de temas que nos ayuden a disfrutar más la vida. Gracias por su confianza. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.